que los jugadores están muy confiados. Desde la directiva, el cuerpo técnico, los mismos jugadores, a parecer como fuimos campeón del año pasado, somos uno de los equipos que más talento en jugadores tiene y eso le da un poco de confianza y hay jugadores que no asumen su responsabilidad y se la dan a otro. Estamos concientizándolo a ellos, hemos tenido poco tiempo de estar juntos, pero este es un torneo corto. No podemos dar mucho break a que tenemos que esperar conocernos, sino tenemos que tratar de cada quien hacer su aporte en el juego y vamos a tratar de exigirle cada día más a los muchachos. Cuando un equipo cenicienta te está dominando de 15 puntos, ¿qué tú le dices a tus muchachos? Bueno, lo primero es que no lo veo así, muchos equipos aquí están parejos. Ellos a lo mejor no tienen el récord positivo, pero tienen muy buen grupo. Cuando los equipos cambian de refuerzo, hay una estamina positiva para los grupos, hay una motivación extra. Y yo sabía qué tipo de jugadores ellos habían traído, principalmente Chris Moore, y sabía que eso no iba a dar problema. Esa fue una información que la supimos a última hora. Tratamos de preparar a los muchachos psicológicamente para eso, pero nosotros nunca nos quitamos el partido y tratamos de evitar la confianza, que es lo que nos está haciendo mucho daño en el transcurso del torneo. Y que también los equipos, cuando van a jugar contra nosotros, al ser los campeones y tener un equipo con mucho talento, ponen un extra. Y tanto Cupes como GUG no han jugado un excelente baloncesto, que creo que en la continuación los otros equipos no pueden jugarlo así. Psicológicamente, ¿presionas tú con tu mirada, con tus gestos al arbitraje? No creo. Yo creo que tengo muy buena relación con ellos. Creo que cada entrenador tiene su lenguaje corporal diferente, al igual que los mismos árbitros, pero yo trato de hablar lo menos posible con ellos en el juego y enfocarme en mi equipo. Pero hay situaciones y hay momentos que a uno le da mucha impotencia por decisiones que a veces ellos toman que se equivocan, pero eso es parte del juego. Si tú fueras